Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a las noticias de PTV. Hoy comenzamos hablando de nuevo de pisos que están por construir. Y es que el alcalde ha conseguido ya la adhesión de la primera entidad financiera a su plan de construir 2.000 pisos en la capital. Se trata del Banco Sabadell. La Asociación Pro Derechos Humanos denuncia que algunas personas han sido discriminadas este año en la Feria de Nuestra Señora de la Salud. Les contamos por qué. En el ámbito cultural les invitamos a pasarse por una exposición que rinde homenaje a tres artistas plásticas. Estará en la Casa Góngora hasta finales de mes. En el día de ayer, el alcalde de la capital presentaba un plan para construir más de 2.000 viviendas. Se lo contábamos en nuestros informativos. Nieto decía que necesitaba la colaboración de los bancos para poder llevarlo a cabo y ya ha obtenido respuesta. El Banco Sabadell ha firmado su adhesión a este plan y gracias a ello se podrán construir 251 pisos en la zona cercana al Hipercor. La firma de este convenio entre el Ayuntamiento y el Banco Sabadell se va a traducir, si todo sale según lo previsto, en la construcción de 251 viviendas en la capital cordobesa. 83 de ellas serán de protección oficial y el resto de carácter libre. La zona escogida es el entorno del centro comercial Hipercor. Aún no se sabe exactamente cuánto costarán, pero ya adelantan que los precios serán muy asequibles. Me parece que es una iniciativa interesante y efectiva al máximo. Nosotros estamos encantados de participar en ella. Estamos convencidos de que va a ser un éxito rotundo y además creo que debe servir de modelo y de ejemplo para que otras instituciones, si me permiten la expresión, pues copien esta iniciativa que se ha adoptado por el Ayuntamiento de Córdoba. Según los responsables de esta entidad financiera, el objetivo de iniciativas como esta es conseguir normalizar el negocio inmobiliario. Ellos aseguran que se está consiguiendo poco a poco y que se está notando cómo se recupera la demanda. Hay demanda que hasta este momento ha estado embalsada, detenida, fruto de un contexto económico desfavorable, pero también demanda retenida fruto de un simple estado de desconfianza que con una propuesta orientada al cliente, con precios de mercado y con procesos transparentes de venta se está reactivando de manera relevante. Para construir estas viviendas se necesitará una inversión de 20 millones de euros. El suelo ya está disponible para empezar. El alcalde calcula que con las obras se crearán entre 450 y 500 puestos de trabajo. El siguiente paso ahora es informar de esta nueva promoción a los inscritos en el registro de demandantes de Vincorsa y abrir otro nuevo registro para la oferta de vivienda libre. En el Partido Socialista creen que el Gobierno municipal está derrochando mucho dinero estos últimos meses y le han puesto una cifra a ese derroche, casi 900.000 euros. Dicen que ese dinero se podría haber utilizado mejor para ayudas de emergencia, muy reclamadas en estos momentos. La partida anual para estas ayudas ya se ha agotado. No hay dinero para ayudar a los que más lo necesitan y el Ayuntamiento de Córdoba sigue derrochando dinero. Esto es lo que aseguran al menos desde el Grupo Municipal Socialista. Han echado cuentas y les sale que la última remodelación del Gobierno Municipal con tres nuevos tenientes de alcalde, una coordinadora y un auxiliar administrativo ha costado más de 100.000 euros. A esto habría que sumar, según los socialistas, el corte de la autovía durante la feria, que ha supuesto un gasto de 22.000 euros, y lo que habrá que pagarle a los trabajadores despedidos del Instituto Municipal de Deportes después de que la justicia esté declarando estos despidos nulos. En este caso serían 420.000 euros. Por último, apuntan también como innecesario el pago de 260.000 euros en concepto de comunidad en el pabellón Cajasur del Parque Joyero después de la cesión de este espacio para construir el nuevo centro de convenciones. En total, cifran este derroche en algo más de 850.000 euros. Esto es un derroche económico que, por nuestra parte, pensamos que se podría haber usado concretamente en la partida de emergencia social, donde según los últimos datos a 31 de mayo, la partida de 413.000 euros que estaba presupuestada va superada en un 10%, o sea, está gastada en un 110%. O sea que ahora mismo ya esa partida de emergencia social está en negativo. Creen que ese dinero debería utilizarse para pagar las ayudas de emergencia, porque la partida para este año ya se ha acabado. Ahora mismo denuncia que se está tardando unos 5 meses de media en concederlas. Pero no han quedado ahí las críticas del edil socialista. Tampoco se cree el nuevo plan del alcalde para construir viviendas. Aumente recuerda que en la capital hay 20.000 viviendas vacías. Viviendas vacías en Córdoba tenemos 20.000. O sea, si el problema
no es hacer viviendas. Si el problema es vender las viviendas que tenemos y el problema es financiar las viviendas que tenemos. Porque el problema es de financiación de banco, no de hacer viviendas, sino que aquellas personas que quieren adquirir una vivienda tengan la cantidad suficiente de inversión para que el banco le dé la hipoteca. Si esto no ocurre, vamos a hacer 2013 viviendas, ¿para qué? El PSOE considera que sería más realista y efectivo apostar por las viviendas de alquiler, porque los cordobeses en estos momentos no están en situación de comprar. Ha insinuado además que con fórmulas público-privadas como esta se podría volver a caer en la especulación. La Asociación Pro Derechos Humanos denuncia que ha aumentado el número de casos de personas a las que se las discrimina en la Feria de Córdoba, no dejándolas entrar en algunas casetas. Este año han recibido alrededor de 11 llamadas denunciando esta situación. En concreto, estamos hablando de casetas que no dejaban entrar a personas que aparentaban ser de origen magrebí, también a personas que eran gitanas, así como también a gente que por su forma de vestir podían presumir los porteros que fueran a lo mejor de otro estatus social más inferior. Lo más grave es que varias de esas denuncias han coincidido en las mismas casetas. La asociación asegura que a pesar del carácter 100% público de la Feria de Nuestra Señora de la Salud, en ocasiones se selecciona a las personas que pueden entrar. Se han dado varios casos en los que dentro de un mismo grupo unas personas eran admitidas y otras no. Damos credibilidad a muchas de ellas, entre otras porque algunas, por ejemplo, han comentadas por compañeros de una asociación como es APIC. Entonces entendemos que efectivamente las cosas han sucedido como se vienen estableciendo y entendemos que hay que poner fin a este tipo de prácticas, que en otros años ya hemos tenido algún caso, pero que este año pues, han ido en incremento. En la asociación creen que incluso podría haber más casos de personas que no conocían el teléfono que ellos pusieron a disposición de toda la ciudadanía para estas denuncias. De alguna forma lo que queremos decir es que no sabemos la gravedad y la intensidad que puede tener realmente este fenómeno. No sabemos si la gente también incluso puede llegar a estar acostumbrada a estar discriminada e incluso no plantearse hacer nada. De hecho, algunos de los casos que tenemos al principio lo dejaron estar y fue ya cuando se cabrearon, cuando vieron que 4 o 5 le habían dicho que no. Entonces, claro, esto es importante. En Córdoba no debe haber discriminación y más un lugar, una feria, que debe ser cálida y por tanto de cierta calidad. Aguilar ha querido dejar claro, no obstante, que no están acusando a todas las casetas, sino que se trata de casos puntuales. Más cosas, el Gobierno Municipal ha tenido que aprobar una modificación de crédito para poder hacer frente a los pagos de la ayuda a domicilio. Dicen que han tenido que hacerlo porque la Junta de Andalucía no paga lo que debe por este concepto. A pesar de los retrasos que la Junta de Andalucía mantiene en los pagos de esta ayuda, porque es un servicio que presta el Ayuntamiento, pero que tiene que financiar la Junta de Andalucía. Y fíjense que hoy, a 7 de junio, es cuando estamos pudiendo dotar crédito para este 2013 para pagar las facturas de la dependencia, sin todavía haber recibido ni un euro a cargo de la Junta de Andalucía de este 2013. Estamos todavía recibiendo la financiación del año 2012. Esto ha generado muchísimas dificultades para poder seguir prestando el servicio, muchísimas dificultades para que la Intervención General de Fondos de este Ayuntamiento permitiera esto que va hoy a Junta de Gobierno, que es generar ese crédito con cargo a la palabra de la Junta de Andalucía de que va a pagar algún día. Bellido se ha quejado además de tener que seguir pagando las deudas de gobiernos anteriores. Es el caso, por ejemplo, de la expropiación para la construcción de las pistas de atletismo del Fontanar. Hay que pagar casi 3 millones de euros. Tampoco le ha gustado nada a los responsables municipales que el gobierno autonómico haya excluido a la capital cordobesa de las zonas de actuación preferente en materia de empleo. Consideran que es un desprecio a los parados cordobeses y están estudiando qué medidas tomar para intentar que la Junta dé marcha atrás. Mientras llega ese momento, ellos tienen sus propios planes. Hoy se ha dado el visto bueno a un convenio de colaboración con la Asociación Cordobesa de Parálisis Cerebral para la realización de prácticas tuteladas por parte de mujeres desempleadas. En Izquierda Unida han hecho hoy balance de los 2 primeros años de mandato del alcalde de la capital y lo cierto es que José Antonio Nieto no sale muy bien parado. Dicen que está improvisando continuamente, que no sabe gestionar las empresas públicas y que no tiene un modelo claro de ciudad para Córdoba. Recuerdan además que en este tiempo el paro ha aumentado en 8.000 personas. Gobiernen donde gobiernen, lo único que trae el Partido Popular es paro,
pobreza, mala gestión, improvisación, gobernar, como decía, según solo y exclusivamente a sus intereses personales y limitación, estrangulamiento, incluso dilapidación de la democracia. Así de contundente se ha mostrado el coordinador local de Izquierda Unida a la hora de hacer balance de los dos primeros años de gobierno del Partido Popular en la capital. Al alcalde le hacen responsable de las altas cifras del paro, con 8.000 desempleados más desde que comenzó su mandato. Es más, dicen que no solo se contrata, sino que se despide ilegalmente a trabajadores municipales. Ha puesto como ejemplo el caso de los 25 despidos del Instituto Municipal de Deportes. En lo que respecta a las empresas públicas, creen que se están gestionando mal intencionadamente para más tarde poder justificar su privatización. De hecho, el Instituto de Desarrollo Económico va a desaparecer. Lo único que le preocupa al Partido Popular es la privatización de este servicio, como ya ha conseguido hacer en este proceso, pasando por el despido de los trabajadores del INDEC y externalizando los servicios que en definitivas cuentas son necesarios y que bien desarrollaba el propio INDEC. Lo único que les ha preocupado desde que están gestionando esta ciudad ha sido intentar subir el salario del gerente del INDEC. Florido ha denunciado también lo que él ha calificado como afán recaudatorio del gobierno municipal, con más multas de tráfico, una subida del IBI del 11%, más zona azul o la implantación de la nueva zona verde. O sea, esto lo único que nos indica efectivamente es que el ayuntamiento, su único afán es recaudar dinero que luego no se invierte en empresa pública, que luego no se invierte en servicio público, y nos preguntamos, pues, ¿dónde va toda esta recaudación, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo de este tipo de política que está llevando el Partido Popular? Desde la coalición de izquierdas hablan también de más represión policial en las calles, más sanciones o identificaciones como medida de presión. Rita Rukowski, Juana Castro e Isai Yanase recibirán un homenaje desde hoy hasta el día 31 de junio por su larga trayectoria en el mundo de la poesía y las artes plásticas. La exposición homenaje tendrá lugar en la Sala Galatea de la Casa Góngora. La entrada será libre y el horario será de 6 a 9 de la tarde, de lunes a viernes. La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba quiere rendir homenaje público a tres autoras fundamentales que han aportado a nuestra ciudad unas trayectorias sólidas, originales y coherentes desde hace décadas. Rita Rukowski, Juana Castro e Isai Yanase han sido, como según ha mencionado el concejal de Cultura, personas fundamentales para la ciudad, un ejemplo imprescindible para una generación de creadores cordobeses que hoy en día están en activo y que la reconoce como referencia. Ha añadido que se siente orgulloso de poder realizar este homenaje a sus trayectorias vitales y artísticas en vida. Normalmente en un país donde todo se suele hacer cuando la gente desaparece, que es cuando se suele hablar bien de la gente, pues yo creo que lo que tenemos que sacar siempre conclusiones, y por eso está bien que se haga, el poder decirle a las personas cuando lo pueden escuchar y cuando lo pueden disfrutar, el decirle eso, decirle cómo se valora, cómo se siente su presencia y sobre todo cómo han influido, y eso es una prueba más que vamos a ver en la exposición de esta noche, cómo han influido en generaciones posteriores a ellas de artistas, de poetas, y en fin. La exposición homenaje tendrá lugar en la Sala Galatea de la Casa Góngora. Estará abierta de 6 a 9 de la tarde y la entrada será libre. La sala de exposición estará ocupada por las obras plásticas y literarias de Ángela Alcántara, Juan Serrano, Tete Álvarez, Pilar Sanabria y Pablo García Casado, entre otros. Se complementará con una instalación sonora que reproducirá en el patio del Granado una entrevista realizada por Rafael Sillero a la homenajeada. Las tres artistas han mostrado su entusiasmo por esta iniciativa, agradecen el reconocimiento y homenaje. Isai Yanase ha expresado su emoción por este proyecto, que supone reconocer el trabajo a tres mujeres. Que sociedad, claro, como dice Rita, que mujeres estaban un poco más, ¿no? Siempre como un poco apartado. Y entonces ahora que tres artistas que nos va a regalar, ¿no? Nos va a recibir homenaje, esta idea. Para mí, magnífico. Yo creo que para como dar ánimo a seguir detrás las mujeres que van detrás de nosotros, ¿no? La creación poética y las creaciones plásticas de estas tres artistas podrán contemplarse desde hoy hasta el día 31 de junio. Esta fue la combinación ganadora en el sorteo de la primitiva celebrado ayer jueves 6 de junio. 6, 21, 30, 31, 36, 39, número complementario 16, reintegro 4. Y el número premiado en el sorteo de la 11 fue el 48.969, 4, 8, 9, 6, 9.
esta es la predicción meteorológica para mañana sábado 8 de junio en Córdoba y provincia. Habrá intervalos nubosos alternando las nubes bajas más abundantes a primeras horas con las de tipo medio y alto. La nubosidad de evolución diurna en el interior, principalmente en Sierra Morena y Los Pedroches, donde hay posibilidad de chubascos débiles y dispersos por la tarde. Las temperaturas en ligero descenso, rondando una máxima de 23 grados y una mínima de 13. Los vientos soplarán del suroeste flojos, predominando moderados por la tarde. Si ya están pensando qué van a hacer este fin de semana, miren antes nuestra agenda. Hasta aquí las noticias de PTV. Nos vemos ya el lunes. Disfruten del fin de semana. Adiós.